universidad, ¿verdad? Que son nuestros próximos empresarios, ¿verdad? Y también pedirle al alumnado de la UASH, ¿verdad? Que también sean respetuosos de hacia la gente que acude ahí, ¿verdad? Yo creo que aquí tanto la autoridad de la universidad tendrá que hablar, ¿verdad? Con la máxima autoridad, que en este caso es el comandante teniente de esa aula, ¿verdad? Para que haya civilidad entre ambas partes, ¿verdad? Y se respeten mutuamente. Como cámaras se mostraron en desacuerdo con la instalación de la academia alrededor de las escuelas y cámaras de comercio, hoy que ya se encuentra situada en donde era el centro de convenciones, solo queda que se trabaje de una buena manera y si es posible tener observadores que lleven un monitoreo para que se cumplan las reglas de urbanidad. Pues en un inicio habíamos comentado que no estábamos de acuerdo porque pues no considerábamos que fuera el lugar apropiado. Ellos incluso pues deben de manejar hasta armas, ¿no? Y aquí pues es casi la gran mayoría es alumnado universitario y tenemos creo que una secundaria de aquel lado. Pues no, a lo mejor no es el mejor lugar, ¿verdad? Pero bueno, ya está puesta ahí, ahora lo que tenemos que hacer es recurrir a la civilidad, ¿verdad? De parte de ambas instancias. Aquí será cuestión de comentarlo, ¿verdad? A ver si de alguna manera podemos tener observadores de que se cumplan esas reglas de urbanidad, porque son reglas de urbanidad. ¿Considera grave el que las autoridades ingresen